por eso, ¿sí? A ver, diferencias. El iPhone 8 sí tiene la misma pantalla que el 6, 4.7 con la misma resolución. No me acuerdo cuál era, pero lo que me acuerdo era de... Señoras y señores, ¿cómo están el día de hoy? Nuevo unboxing. No crean que ya lo saqué, sino que este es mi celular principal, el otro está aquí guardadito. Pero sí, el día de hoy tenemos un nuevo unboxing. Se trata de lo mismo, de un iPhone. En este caso, como está aquí, se trata del iPhone 8 de 64 GB color negro. Así que vamos a hacerle su unboxing lo más rápido que podamos para no perder tiempo. ¡Vamos! Bien, aquí ya está la caja del iPhone, ahora sí, bien selladito, cerradito. Vamos a cortar con la navajita, así, se va a sacar estos precintos que tiene, y listo, muy bien. Aquí lo que encontramos, espérense, disculpen, lo que pasa es que había olvidado que tenía que sacar el chip, y justo aquí venía la herramienta para extraer la bandeja. Ahí está, súper mínima, aquí la tenemos. Vamos acá y aquí tenemos el dispositivo. Vamos a ver cómo baja. ¡Wow! Miren, ya viene con una mica adicional, así que está muy bien esto por parte de eBay. Aquí tenemos en la parte trasera, aquí tengo otro iPhone 8. Este es otro iPhone 8, en este caso este iPhone 8 ya tiene mucho más tiempo que el de acá. Y se ve, es exactamente lo mismo. Se dan cuenta, lo único que cambia es el color. Ahí, por ejemplo, se ve mi reflejo cuando estoy grabando este video. Muy bien, así que vamos a dejarlo por aquí de lado y ahorita regreso porque lo voy a devolver. Bueno, pues ya lo fui a devolver. Aquí tenemos el iPhone. Ahora sí, vamos a introducir, pero antes vamos a hacer una pequeña comparación junto con el iPhone 6. Aquí está, en la parte delantera es exactamente lo mismo. Vamos a ponerlos ahí, es más, es lo mismito. Lo único que cambia en esta ocasión es que el negro ya es diferente. Y algo a mencionar, ya no tiene jack de audífonos, así que voy a tener que usar los audífonos de mi mamá o otros audífonos que tengo por ahí, que bueno, no sirven muy bien, pero bueno. La verdad es que este diseño me gusta mucho más porque siento que el diseño cristalizado que tiene ahora. Lamentablemente no pude conseguir lo que es el cargador inalámbrico, pero por cuestiones de económicas solamente pude conseguir el celular y nada más. Así que bueno, vamos a tenerlo por aquí. Y ahora sí, vamos a sacar la bandeja para la tarjeta SIM. Ahí está, muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, la tarjeta Nano SIM de 20. Ojalá que sí vaya a agarrar en este celular. Así que bueno, vamos a encenderlo. Y en lo que se prende, vamos a ver cómo trae la caja. Ahí está encendiendo. Muy bien. Vamos a echarlo por aquí. Tenemos el cargador. Qué bueno. Apple nunca va a cambiar. Siempre nos va a mandar este cargador de 5 volts y 1 ampere. Así que bueno, vamos a tener. Y su cable de USB a Lightning, que bueno, es muy frágil, ya lo conocen, así que no lo voy a utilizar. Ya tengo un cargador original, que por cierto lo voy a traer porque me está avisando que el celular tiene poca batería, así que ya regreso. Muy bien, aquí ya lo tenemos y aquí me sale ya la configuración y voy a tratar de probar a ver si me funciona en el iPhone 11 Pro. Cuando hice el unboxing el año pasado, no sé por qué no me servía, de hecho, porque no sé, mi casa es bastante grande, no tiene la conexión, no es buena. Así que aquí estábamos y justo aquí me sale configurar iPhone nuevo. Vamos a ponerle continuar a ver qué es lo que sucede. Excelente, vamos a hacer esto. Listo, ya está, ya lo tenemos. A ver, diferencias. El iPhone 8 tiene ahora lo que es la pantalla True Tone. Se ve diferente, en personal me encanta cómo se ve esto. Vamos a ver, voy a ingresar el código de mi otro iPhone y regreso. Ya está, vamos a ver qué es lo que pasa. Creo que sí está funcionando en esta ocasión. Creo que porque tengo el chip aquí. No sé si es por eso o sea. A ver, diferencias. El iPhone 8 sí tiene la misma pantalla que el 6, 4.7 con la misma resolución. No me acuerdo cuál era, pero lo que me acuerdo era de 326 ppi. Eso sí no puede dejar de fallarme. Y bien, sí agarró la señal 20. Excelente.
Ahora trae lo que es la cámara de 12 megapíxeles y acá 8. Vamos a configurar de una vez nuestra huella digital aquí en el Touch ID, que es lo que le llama Apple a este sensor de huella digital. Ahí está, ajustar la huella. Ahora vamos a capturar los bordes de forma muy rápida y ya está, listo. Vamos a transferir todo esto. Dice que esto va a tardar aproximadamente unos 10 minutos. Pero bueno, aquí está. Me encanta mucho este celular. Tiene ahora lo que es la parte de atrás, que es con vidrio, que la plena nunca lo había tenido. Solamente está iPhone 8 dorado que les enseñé hace un ratito. Y la plena que estoy viendo muchas cosas. ¡Ah! Yo sí sé de qué me olvidé. El otro día, creo que les dije en mi Instagram, le compré esta funda. Se la voy a poner de una buena vez. Ahí está. Espero que no se me mueva nada. No, no se movió. Eso sí caga totalmente la estética del celular. No se ve nada agradable, pero bueno, no importa. Es lo único que te interesa, acepto. Lo único que interesa es que se vea protegido y la plena, que me encanta este celular. A pesar de que aquí, en el iPhone 8 dorado también sucedió, pero se ve muy descentrado, como que no me gusta. A menos que solamente haya sido exclusivo para el iPhone 7, porque me dijeron que era para iPhone 7, así que, pero igual es del mismo tamaño, así que no debería, en teoría, de afectar prácticamente en nada. Así que, no puedo. Así que, esto va a tratar de configurar. Bueno, ahorita me pide la contraseña de iCloud. Ya está. Verga, me olvidé que tenía que hacer la configuración. El respaldo de iCloud se me olvidó. Oye, es que como he estado en clases, entonces digamos como que me he olvidado por completo hacer ese respaldo. Lo de WhatsApp sí lo voy a hacer, espero que no se me borre. Así. Antes de continuar, voy a dejar en claro algo. Sé que mucha gente me va a decir, ¿por qué dijiste eso? Sí, lo dije. Pero lo que sucede es que no sabía que para copiar todo lo de mi antiguo iPhone se tenía que hacer una copia de seguridad, y después investigando me di cuenta de que no era necesario hacer una copia de seguridad para que tu iPhone quede igualito. Solamente en el caso de que no tengas un iPhone y necesites tener todo, es necesaria la copia. Solamente quería dejar en claro eso. Ahora sí, sigamos con el video. Que bueno, vamos a hacer configuración express, análisis de apps. Vamos a probarle la pantalla True Tone. Esto, a ver, vamos a quitarle. Ahí está. Aquí está. Esto no tiene nada que ver con esto. Si se ve mi pantalla amarilla, es porque tiene el sistema Night Shift. No es este teléfono, es el primero que incluye esta tecnología True Tone. Ahí está sin, ahí está con. Lo voy a dejar con True Tone porque la plena que me encanta. Vamos a ponerle aspecto oscuro. Y ahora se va a empezar a transferir los datos. Espero que sí se transfiera. Pero creo, y yo compré el paquete de hecho de este equipo, o sea, el paquete de los 50 GB. Y espero que no vaya a fallar prácticamente en nada. Ahí está, se están transfiriendo los mismos datos. Esto en iOS creo que es la primera vez que lo estoy viviendo. Y de verdad me gusta mucho, o sea, me gusta cómo se ve la ¿cómo se llama? La diferencia entre sentir un iPhone más moderno, que es este con un procesador súper potente. Lo vamos a estar probando aquí en el canal también, en mi cuenta nueva de TikTok, que bueno, ya se les enseñé en el video pasado, en la parte de la despedida casi. Y vamos a también tenerle muchas tecnologías a esto, que no me deja de sorprender. Apple, de verdad, creo que me va a encantar mucho este teléfono. O sea, hay que probarlo y ver qué tantos detalles se pueden hacer con este amigo. Así que mientras este celular se configura, ya veremos. Se está encendiendo el iPhone 8. Aquí ya me sale la transferencia realizada. Vamos a ponerle continuar. Y al parecer ya terminó lo que es la configuración, así que hay que esperar hasta que este equipo encienda para poder continuar.
Bueno, me estaba olvidando de decirles hacer la comparativa entre mi real celular viejo y mi celular nuevo. A ver, hay diferencias, muchas. Las cámaras, creo que está más refrescada la de acá. Muchos aspectos, o sea, la diferencia de equipos. La verdad es que en este que... espero que este me vaya a rendir mucho mejor. Y habrá que revisar temas de batería, cómo va y todo. Y pienso que hice una muy buena inversión en cambiar de este teléfono a este nuevo. Así que esas eran las pequeñas comparaciones que les quería dar. Ya encendió, así que vamos a ponerle aquí el touch. Y ahora sí, restauración completada. Ahí está, vamos a aceptar todo esto. Acepto. Ahí está, miren todo esto. Restauración finalizada. Y bueno, la verdad es que... Y miren, hasta se copió lo que es la parte de acá arriba de la batería, etc. Compartir grabaciones de audio. Vamos a probar los botones. El 1 siento como que es muy bajito, como que no me gusta. Vamos a ponerle en el 2. El 2 se siente un poco más, un poquitito más fuerte, pero no tan fuerte. Así que el 3, este me gusta. El 3 se siente muy duro, así que me gusta esa experiencia en el 3. Ahora sí, bienvenido a tu iPhone. ¡Wow! ¡Oh, ese wey, puta! Se copió todito. Se copió exactamente tal como lo quería. Vamos a bloquearlo para ver. Hasta el fondo de pantalla de bloqueo. No lo puedo creer. Vamos a ver. Ya mismo vamos a revisar eso. Mientras tanto, vamos a revisar lo que siempre revisamos por aquí, que es el espacio de almacenamiento. Vamos a ver. Ok. Tiene 64 GB, de los cuales tenemos disponible 55.34 GB. Y miren cuánto todo esto... bueno, eso no importa. Vino en la versión iOS 14.6. Vamos a actualizarlo a iOS 15. Va a haber videos sobre eso. Así que bueno, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ver cuánto tengo utilizado con todo lo que acabo de descargar. Apenas 8 GB y un poquito más. Así que bueno. Vamos a ir al estado de la batería a ver qué trae. Miren qué bueno, tiene la condición 93%, eso me gusta. Vamos a irnos acá y miren la del iPhone 6, tiene 95, un poquito menos que este, pero bueno, esto ya tendrá que ver. El iPhone 6 lo usé como por 2 meses y se me bajó solo 2%, ahorita bueno, se regresó al 1, 1% más. Cuando lo dejé usar estaba en 94, pero una vez que lo volví a reutilizar estaba en 95. Así que bien, ahora por último vamos a probar sus cámaras. Aquí está la cámara principal, que es de 12 megapíxeles. Vamos a poner esto de ejemplo. Wow, ya está. Y tiene el modo live. Vamos a poner esto. Déjeme subirle el volumen porque no escucho ni miércoles. Ahí está. Bueno, este ya le vamos a ver. Ahora sí. O sea, con esto sí se puede funcionar bien. Ahí está. Y vamos a la cámara frontal. Ahí está. Listo, a ver. Vamos a probar también esto. Listo. Incluso todo el live, la plena que me encanta, tiene lo que es el modo cuadrado. O sea, es un, creo que una excelente inversión que hice a comparación de esta de acá, la plena, que me quedo más con este teléfono. Así que... bueno chicos, eso fue todo. Espero que les haya re agradado este video, la verdad a mí estoy muy contento con mi nuevo equipo iPhone 8. La verdad súper feliz con sus nuevas prestaciones que va a estar dándose futuramente aquí en el canal. Así que bueno, espero que les haya gustado. Dale click a este botón rojo que dice suscribirse. Activa la campanita de notificaciones en la opción 2 para que sí, no te pierdas ninguno de mis videos. También te invito a que le des like, comente y comparte con quien tú quieras. Sígueme en mis redes, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, que por cierto es una cuenta nueva, aquí está. Mi nombre es Camilo para las personas que no me conozcan y nos vemos en una siguiente ocasión.